Somos estos chiquillos sin que chi. ¿Cómo te llamas? 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 Familia Carguas, de Huejopampa, ¿no? Debe ser, ¿no? ¿Dónde habrá sido? Ya, en Caipa. ¿Y más usted en Caipa? ¿Huejopampa? No, en Caipa, Gasutin, verdadero nombre en Ayamachay. Ayamachay. Ajá, mana casa de Pitufucho. Ah, no, usted es verdadero Ayamachay, no usted. Con la plantación de los pinos aquí en Yankama, la institución educativa José Manuel Ocampo de Pampachiri, conjuntamente con todo el personal docente y los alumnos, estamos ya iniciando esta plantación. Ya se ha iniciado de manera simbólica las autoridades y ahora nos toca a nosotros poner nuestro granito de arena. ¿Quién está propiciando esto? Desde el gobierno regional, desde la el gobierno central también está propiciando el sembrado de estas, de estos un millón de plantones de pino. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es de apoyar en la conservación de nuestro medio ambiente, también en generar mayores fuentes de agua, donde pues los pinos van a ser los quienes van a actuar como banco de agua, y tener pues nuestra reserva de agua y no sufrir de acá años más adelante. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien mira sus plantitas? ¿De qué escuela eres? De José Manuel Ocampo. Vamos, hoy día voy a plantar un millón de plantas aquí en Atajara y Lancama, bosque de piedras Pancola. Mi nombre es Jacobo Laupanca, de Centro Poblado Señor de los Milagros. Centro Poblado, allá está en Pamanta. Hay pino, está planta, y acá estamos a recuerdo, está acá con mi aipa, y se va más rápido. Vamos acá a buscar de pirata en la fe. ¿Hay que batallar hasta canque, mamá? 63 años. Ay, mami, ¿hay guaguay que una página? ¿Hay guaguay que una página en planta? ¿Hay jipamos? Sí, seguimos ni joven con una página. ¿Tita hay que plantarlo? Sacando el plástico, dice. Sí, sí. ¿Sí? Tratar de sacar de la bolsa. Para el plantado hay unas técnicas básicas, ¿ya? Una de ellas es, primero, la colocación de la planta en el medio del hoyo. Bueno, segundo es la tierra negra, ¿ya? Es la que entra como la base para ello. El sustrato está un poco mojado, ¿ya? Y hay que tratarlo con cuidado, ¿ya? Porque fácilmente el pan de tierra se está desprendiendo. Una vez que vamos a cortar la bolsa, ¿ya? En la parte basal, ¿ya? Hay bastante raíces. Lo que tenemos que hacer es arrancar un poco las raíces, ¿ya? Para poder inducir, ¿ya? Y después, una vez que lo coloquemos en el hoyo, rellenamos y apisonamos muy bien para no dejar espacios. Bueno, este es muy bueno porque apostar más que todo en una actividad, en proyectos verdes, casi no se está viendo a nivel nacional. Somos la segunda región, ¿ya? Después de Cajamarca, que ha apostado casi 168 millones en lo que es la reforestación y forestación en comunidades campesinas. Esto es, para mí, es un ejemplo, y más allá de los resultados que podemos obtener, es más que todo la decisión política por apostar por una región así. Eso. Muchas gracias, amigo.
planta chicane ojo bamba comunero y manta jamón y ginaspay. Hay planta chata. Yo japa sote y Liliana. Jaurije, petrón. Estoy plantando pino. ¿Y más a ti? Adrián Omani Castro. ¿Mai manta tacachkanke? De Ayapampa, centro poblado de Ayapampa. ¿Qué hay para imata suti? Atajara. Bueno, en estos momentos estamos presentes toda la multitud de la región de Apurímac, más que nada con las visitas de del departamento de Ayacucho, Huancavelica, que todos han sido cita a esta mancomunidad del Bosque de Piedra, del centro poblado de Yancama, Huajoto, del distrito de Pampachiri, provincia de Andahuaylas, Apurímac, que nosotros también nos aunamos a esta producción de la planta de los pinos. Yo creo que esta oportunidad todos debemos promocionar la plantación de las plantas, de los pinos, que es la base fundamental para un ser humano, para una biodiversidad del medio ambiente. Por lo tanto, nosotros, teniendo en cuenta todo esto, estaremos viendo el desarrollo y porvenir de nuestro distrito de Pampachiri, de la provincia de Andahuaylas y Apurímac. Y para todos ellos, bienvenido a todos los que son de la provincia o departamento de Ayacucho, Huancavelica, Ica, de Cusco, que en estos momentos se dieron cita. Que así de esa manera estaremos promocionando el Bosque de Piedra que está en el mundo. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, amigo. La presencia del señor alcalde de la provincia de Andahuaylas, que en estos momentos también se aúna en esta promoción, la plantación del pino en nuestro centro poblado de Yamcama. ¿Alguna palabra, señor alcalde? Sí, para primero, reconocer al mundo de que el turismo está en Pampachiri. Turismo tiene que desarrollar, pero también cuidemos el medio ambiente, cuidemos el planeta. Hoy el recalentamiento global de la Tierra nos preocupa y nos llama a las autoridades a sumarnos a esta noble causa. En Apurímac, 1 millón de plantones y debemos ser el ejemplo a nivel nacional. Saludo la presencia de autoridades, alcaldes, funcionarios, quienes han venido para esta gesta y municipio provincial no puede ser ajeno, siempre en acción. Bravo, bravo, señor alcalde. Muy bien, tenemos, eso es el ejemplo de una autoridad, la llave del pueblo de la provincia de Andahuaylas, que en estos momentos está presente en el distrito de Pampachiri, en el centro poblado de Yamcama. Y así de esa manera estaremos promocionando a nivel del mundo. Yancama presente acá en la plantación de 1 millón de árboles, que se sume más. Muchas gracias. Señor, el sitio denominado Yancama, acá se encuentra una delegación del distrito de Paico, conformado por el señor alcalde, regidores, la señora jueza, también acá un técnico poblador, colaborador. Asimismo también el señor subprefecto. Bueno, por lo tanto, y acá vamos a realizar, hoy es el día del plantones de pino. Bueno, señor alcalde, a ver, ¿alguna manifestación? Sí, hermanos, sinceramente agradecerles a los hermanos de Apurímac por habernos invitado en este proceso de reforestación. La verdad que para nosotros es una gran satisfacción porque nosotros en esa tierra de Paico también estamos haciendo este mismo proceso de plantación de 7.000 pinos, ¿no?, en las alturas de nuestro pueblo de sitio Paico. Simplemente quiero exhortarlos y hacer un llamado que haya bastante unión, bastante participación y la voluntad de ponerlos verde a nuestro pueblo. Por lo tanto, hermanos, todos tenemos que plantar una plantita. Es un deber y un derecho de hacerlos de la mejor manera, hermanos, y felicitaciones a todos ustedes por acompañarme y hagamos verde a nuestro planeta. Muchas gracias. Levanta un poquito más. Todos, que salgan todos. Paico presente en este día de forestación en Yamcama, región Apurímac. Está. Preciso. Muy bien. El desayuno. Desayunito. Muchas gracias. Por favor. Papi.
Roberto Bellido Galindo, muchísimas gracias por su presencia, a los señores alcaldes de la margen izquierda del río Chicha de la provincia de Sucre. Gracias, hermanos de Ayacucho. Gracias. Ya, muy bien. Nuestros hermanos también de la Dirección Regional de Agricultura nos dicen que van a entregar bolsas plásticas negras grandes para no dejar basura en este sector.
Papanque Pocacha de Umamarca. Umamarca, muchas gracias. Paicón Banta, producciones Apujarguarazo. Apujarguarazo, muchas gracias. Sí, ahí, ya. Ahí.